sabía que Vanaheim era húmedo. ¿Es por el Fimbul Pulter? En gran medida, eso parece. Entonces Midgard tiene noche y frío sin fin, Svartalfheim en terremotos, Alfheim tiene la luz intermitente. Sin embargo, Asgard no sufre ningún efecto. Odín tuvo mucho tiempo para prepararse. Creo que no noté ningún cambio en Helheim ni en Muspelheim. Quizá los reinos primordiales son menos susceptibles. ¿Cómo crees que le está yendo a Jotunheim? ¿Cómo podría saberlo? Estimulo tu capacidad de especulación. No lo sé. Si no hay nadie para verlo, ¿importa? ¡Hueles a Lindgren! No es cierto, Apple. Deja de jugar y ven a tocar la campana. ¿Cómo me pediste? Se ven bien saludables. Las hierbas hablando, eres la mejor. Siempre has sido la mejor. Oye, dile que eres la mejor. Los héroes del momento. Quiero escuchar todo. Bueno, ella dirigía. Yo solo intentaba divertir. Suficiente. Mira eso. Realmente lo hiciste. Ah, por los nueve reinos. ¿Cómo lograste matar a Heimdall? Sabía que con nuestra lanza todo era posible. Bueno, feliz Ragnarok a todos. A beber. ¿Es verdad? ¿Heimdall está muerto? No puedo creerlo. Ya no se puede detener. Odín juró que mantendría la paz siempre y cuando no derramaras más sangre, Æsir. Rechacé ese trato. Y él lo cumplió. Pero ahora... ¿Pero qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie que las promesas de Odín no duran. Ahora tenemos ventaja. Es hora de que acabemos con él. No. Ninguno de ustedes entiende lo que sucederá. La única preocupación de Odín será buscar venganza. No será la única. La máscara. Cualquiera que sea el conocimiento que revele, Odín lo deseará más que ninguna otra cosa. Si vuelvo a Asgard, podré usar... Si vuelves. Si vuelves. Mira. Si puedo terminar lo que empecé allí, despertar la máscara, obtener respuestas. Quizás podamos salir de esto. Pero debo irme pronto. Antes de que descubra lo ocurrido. Atreus, estás en casa. No me pidas ponerte en riesgo de nuevo. Él está en riesgo de todas maneras, Kratos. Todos. Todo lo que hacemos o no hacemos es peligroso ahora. Pero Odín me necesita. Él confía en mí. Estaré a salvo allí. Desde una perspectiva táctica, ¿me equivoco? No me encanta la idea, pero es nuestra mejor jugada. Dividir la atención de Odín nos dará tiempo. Y nos permitirá tener un par de ojos en el círculo íntimo del enemigo. Pero... si realmente hay una fuente de conocimiento ilimitado, no permitas que Odín la tenga. Sí. Y una vez que obtenga lo que necesita de ti... perderé mi ventaja. Lo entiendo. Actuaré con astucia. Padre,
puedo hacerlo. Recuerda nuestra promesa. Tú también.